Oscar, aquí por hoja de ruta radio y damos la bienvenida a nuestro siguiente invitado está con nosotros el asambleísta josé aguazaca con quien vamos a conversar sobre la consulta popular consulta popular que se ha analizado y que se sigue analizando porque hay algunos algunos temas que todavía no nos cuadran eh, personalmente he dicho en algunos editoriales eh, se han leído las preguntas, no he leído todos los anexos porque no tengo tiempo de leer 400 hojas de anexos. Y, pero ya viendo el fin de todo, de todo lo que pasa en la consulta, hemos ya decidido nuestro voto. Sin embargo, nosotros vamos a eh, pedirle a nuestro invitado que nos desglose y nos diga, bueno... Eh, ¿Cómo votar en la, en la consulta popular o por qué estamos con una posición o con otra? Estimado asambleísta, muy buenos días. Bienvenido a Hoja de Ruta. Buenos días, estimado señor periodista, por haber invitado esta entrevista. Buenos días al pueblo ecuatoriano. Buenos días a todos los que nos escuchan por este medio alternativo. Bueno, como es de conocimiento, la consulta popular que ha convocado el gobierno de Lazo es definitivamente para tratar de opacar de lo que él está viviendo, un desgobierno, y definitivamente el 80% de la población ecuatoriana no aprueba su gestión, más del 20% que lo aprueba. Entonces, frente a eso, ha inventado el tema de la consulta popular, el tema de la consulta popular, indefinitivamente, todos los ocho puntos que preguntan al pueblo ecuatoriano, ninguna de ellas solucionan los graves problemas que atraviesa el pueblo ecuatoriano. La falta de salud, la falta de educación, la falta de acceso a la tierra, la falta de una reforma agraria, la falta definitivamente del empleo que el pueblo ecuatoriano necesita empleo. En el Ecuador se está viviendo una crisis económica, una crisis social. Evidentemente por falta de empleo, evidentemente existe la delincuencia porque no no tienen la población cómo tener la oportunidad de llevar el pan a su casa. Entonces, por lo tanto, el objetivo es eso. Y el otro objetivo del gobierno es definitivamente tener más poder, más control sobre los organismos de control para que no controlen la Contraloría, el Consejo de Participación y el otro objetivo es definitivamente continuar con las políticas del Fondo Monetario Internacional que pide que, que se privatice o achique el Estado ecuatoriano, que se privatice el seguro social, el seguro campesino, que se privatice las eléctricas, las, pet, las petroleras y todas las áreas de la economía estratégica del Estado, propiedad de todos los ecuatorianos. Y definitivamente llevarse a precios de gallina muerta. O sea, ese es el objetivo fundamental de este gobierno, y seguir firmando cartas de intenciones con el Fondo Monetario Internacional y se vienen más medidas más fuertes contra el pueblo ecuatoriano. Y definitivamente ese es, eh, en conclusión, el tema de la consulta popular, que nada nos favorece. Mientras el pueblo está sumido al hambre, a la miseria, a la delincuencia... Los jóvenes efectivamente se ofreció a este gobierno a que debían a que se iba a abrir, abrir el libre espacio para estudiar cualquier especialidad. Uh -huh. no, hay, no hay infraestructura, por ejemplo, la construcción de las universidades. Mejor se está cerrando como la universidad potencial que tenía IACHE. Entonces, definitivamente, en este país no el gobierno de Guillermo Lazo está gobernando para los banqueros para los grandes agronegocios, importadores y exportadores. Para eso está gobernando y claro, para ellos tiene lógica porque para eso, para eso vinieron como un gobierno salvador, pero con mentiras que captó el voto para que elijamos como presidente de la República. Muchos dirán que el tema de la extradición es un tema que sí beneficia a todos, porque lo que están vendiendo es la idea de que con la extradición se va a acabar el crimen organizado. ¿Qué opina el asambleísta José Balzac? Definitivamente el crimen organizado. La mejor solución es que el gobierno nacional debe, haber, debe hacer una inversión social. Debe crear fuentes de trabajo. Pero en el país, porque cuando hay inversión social en obras grandes, ¿no es cierto? Circula la plata, circula el dólar. Todos tienen acceso a empleo y todos tienen acceso a mejorar la calidad de vida. Eso es lo que no existe en el país y por lo tanto quieren solucionar con el cuento de querer ext la extradición. La mejor solución es de, efectivamente tiene que haber inversión social en el país que no existe. Ya, pero a ver, si el señor presidente nos ha dicho a todos que quienes vamos a votar por el no y que abiertamente hemos dicho, desde aquí no es hay, no hay ningún misterio que en este medio hemos dicho que no que vamos a votar no, pero él ha dicho que quienes van a, quienes votan no son aquellos amigos de los narcotraficantes o son los narcotraficantes. ¿Qué opinión le merece al asambleísta Hualzac? Siendo así, el 80% de la población ecuatoriana seremos narcotraficantes, seremos guerrilleros, seremos subversivos y todos todo los calificativos que nos pongan. Que efectivamente nosotros siempre hemos estado en la lucha permanente en todos los gobiernos hemos opuesto a las políticas neoliberales que vayan en contra del pueblo ecuatoriano entonces definitivamente el gobierno está utilizando la psicología de la gente que en este momento está atravesando vivimos en un país eh, violento estamos con una crisis de seguridad el... en la pregunta 2 dos... Nos dicen que la fiscalía tiene que ser independiente para que pueda actuar. ¿Qué opinión le merece al asambleísta Guazac? En el gobierno de Moreno y en este gobierno nunca ha habido independencia con la justicia. Siempre el Ejecutivo está tratando de imponer en todas las instituciones del Estado, como en la Asamblea. En la Asamblea siempre está tratando de imponer y tener sumisos a los asambleístas, y especialmente caso que sucedió con la expresidenta Guadalupe Llori. Uh -huh. Entonces, frente a eso, definitivamente, eso es un cuento del gobierno nacional. Claro, ayer ahora criticábamos, por ejemplo, la carta en donde le dispone la investigación... A, del gran padrino. A, a, del gran padrino a la, a la fiscal, ¿no? Entonces, imagínense con supuesta independencia de la fiscalía, eh, cómo llevarían esos casos. Estimado asambleísta, preguntarle sobre el Consejo de Participación Ciudadana. Nos hablan de que el Consejo de Participación Ciudadana es un monstruo. Palabras de la asesora jurídica de la Presidencia de la República. Dice que es un monstruo creado por la Constitución de Montecristi. ¿Qué opinión le merece al asambleísta? A ver, el Consejo de Participación es un ente, es un organismo que su función es elegir a las autoridades de control. La Contraloría General del Estado, las Fiscalías, el Consejo de Judicatura, la Defensoría del Pueblo, entre otros organismos. Pero sin embargo, este gobierno, a través del Consejo de Participación Ciudadana, es la que está metiendo mano a todas las instituciones. Y más de eso, de Yapa, como nosotros decimos, con esta consulta popular quiere acaparar todo el poder para tener un control legítimo de todas las instituciones del Estado. O sea, ya llegar a una dictadura. Claro. Entonces, ya nadie opina, ya nadie tiene independencia para gobernar. Entonces, tras de todo eso, efectivamente es la concentración del poder y efectivamente para continuar, que nadie le controle y vamos a privatizar. Todas las áreas estratégicas económicas de este país. Usted nos decía que lo, la finalidad de todo esto es privatizar el IES. ¿Cómo llegaríamos a eso, estimado asambleísta? Efectivamente, la privatización del IES, o, o sea, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, es un, una institución que son dueños todos los trabajadores que aportamos en el país. Que efectivamente. Efectivamente, disminuirían, por ejemplo, los aportes que tratan de adueñarse a toda costa el Instituto de Seguridad Social. Y por eso hasta están, hasta están imponiendo delegados de los trabajadores al servicio del gobierno nacional, como es el abogado Richard Gómez. Totalmente de acuerdo. Hay una comisión también que se creó recién para revisar el tema de las aportaciones y todo lo demás, y está el, el recordado o mal recordado, el señor de la Torre, quien fue el gerente del Banco Central en la época de Jamil Maguad. ¿Qué opinión le merece a ustedes asambleísta, que hayan este tipo de comisiones dispuestas del gobierno? ¿Está don Pablo Lucio Paredes también en esa comisión? O sea, definitivamente están regresando a gobernar y están gobernando. Todos los tal, las personalidades que armaron el feriado bancario no podemos olvidar que aplicaron todas las medidas económicas en la década de los 90 del modelo neoliberal todos esos eh, delegados del gobiernos neoliberales y frente a eso lo que todo se ha parado no se ha permitido a privatizar ninguna de las áreas de estrategias de la economía es la lucha de los trabajadores, es la lucha del pueblo, es la lucha de los pueblos y organizaciones indígenas y campesinas del Ecuador. Entonces, frente a todo eso lo que viene, también nos toca nuevamente a reorganizar, a recapitalizar el poder social y efectivamente luchar contra la oligarquía de este país que está gobernando los banqueros. Regresemos a la consulta, estimado asambleísta. Hay preguntas en donde hablan de la naturaleza, del agua. Eh... Sé qué opinión le merece, porque hay una ley de aguas, no era más fácil reformar la ley de aguas y, y así proteger el, eh, el, el agua, digamos, valga la redundancia, porque, o sea, nos parece otra pregunta gancho, ¿no? Para esta consulta popular. Sí, efectivamente es para tener contento disque a las organizaciones del campo. Definitivamente esto ya, este tema de la creación de un sistema de protección hídrico efectiva ya existe en el, en el código orgánico ambiental lo que toca al ministerio de al ambiente y el gobierno nacional es efectivamente cumplir y aplicar las políticas públicas nada más nada más ahora eh, sobre el tema de la reducción de asambleístas usted cree que con menos asambleístas el, eh, se va a recuperar el prestigio de la Asamblea, van a mejorar las, el tratamiento de las leyes, se va a legislar mejor, porque ya tuvimos eh, congresistas, menos congresistas, y, y acuérdense, estimado asambleísta, que habían volaban ceniceros, había peleas dentro del Pleno, eh, y eran menos, ahora que son más, al menos hay un poco más respeto, y el CALA el Comité de Ética. ¿Cree usted que reduciendo los asambleístas va a mejorar la situación de la asamblea? De ninguna manera. La reducción de los asambleístas significa coartar, quitar el derecho de la participación, ¿cierto? De los sectores y de las provincias, de todas las poblaciones que existen en el país. Eso es definitivamente se trata de coartar. Mal, porque también con 137 asambleístas de acuerdo a la Constitución ha habido mayor participación de mayor movimientos políticos, de mayor sectores de los distritos de, los, de las provincias. Por eso. Y también, y también coartaría la participación, por ejemplo, de, de, los, de los asambleístas de las provincias de la Sierra, de la Amazonía y de los migrantes. Y favorecería Quito y Guayaquil con, concentrarían todo el poder definitivamente, y eso define de la democracia en el país. De la misma manera, la pregunta sobre los movimientos políticos, al retirar algunos movimientos, porque a los partidos parece que no les van a topar de acuerdo a los anexos, pero retirando movimientos políticos, ¿se mejorará las elecciones, la participación ciudadana? de la misma manera, coarta también a los movimientos parroquiales, a los movimientos cantonales y a los movimientos provinciales en, en este tema y favorece efectivamente a los partidos tradicionales de siempre. Nos ah, van a quedar las mismas estructuras. Exactamente. Estimado asambleísta, para resumir, ¿cuál, se, cuál es usted el, el concepto que tiene de esta consulta? Aparte que ya nos dijo que Lazo quiere desviar eh, la atención de lo que no hace, que en este caso es darle o gobernar para el país y para las grandes mayorías, él lo que está gobernando es simplemente para eh, su grupo de amigos. Pero, ¿cuál es el concepto que usted le diría a la audiencia de esta consulta popular? A ver, definitivamente en el país estamos en un momento crítico. Un momento de la disputa del poder político y económico en el país, los pobres contra los ricos. Diría. Uh -huh. Efectivamente, los ricos han vuelto, los banqueros, los agroexportadores, los de agronegocios, los ricos que no creen en el pueblo, los ricos que tratan de acumular los dólares, ni siquiera para invertir en el país, sino para llevar a los paraísos fiscales. Es un momento que definitivamente en el tema, por ejemplo, del agro también se disputa dos modelos. El modelo de soberanía alimentaria de los pueblos y organizaciones indígenas y también el modelo de Monsanto, un modelo de agronegocios que efectivamente producen para generar dólares, pero al mismo tiempo introducen transgénicos, abonos químicos que envenenan a la tierra y a la producción y al ser humano. Producto de ello también son enfermedades catastróficas como el cáncer y otras enfermedades. Y definitivamente nosotros lo que impulsamos es un modelo alternativo de soberanía alimentaria, ¿cierto? Pensando en la función del ser humano, o sea, son modelos que están en disputa. De la misma manera, los ricos, como digo, han vuelto en el país y están gobernando para el grupo de ellos para el grupo de ellos. Pero además de eso, la corrupción como el gran padrino. Pero sin embargo, el presidente recién ordena a que, después de ocho días de haber habido la bulla, la denuncia de posta, ordena a que definitivamente se investigue. No Entonces, qué, se pero ¿qué están tratando? ¿Qué están ocultando cuando ya se fueron? ¿Qué? O sea, definitivamente estamos frente a un gobierno realmente incapaz de gobernar para el pueblo, pero es muy capaz para hacer la corrupción sus negocios y gobernar para sus sectores entonces por eso yo convoco al pueblo ecuatoriano definitivamente a reaccionar más allá de las posiciones políticas e ideológicas definitivamente hay que unir fuerzas y, y luchar y definitivamente decir el 5 de febrero no a la consulta tramposa es una trampa tendida para el pueblo ecuatoriano pero favorece al gobierno para recuperar la credibilidad que está en nosotros. Credibilidad que, bueno, él mismo se, se labra en que no, no, no pueda recuperarse, ¿no? Porque cada vez nos miente y nos seguirá mintiendo. Aprovecho la oportunidad de tenerle aquí, estimado asambleísta, para preguntarle sobre lo dicho ayer, lo que dijo ayer el presidente destituido del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Quiere destituirles a ustedes? Bueno, es una campaña, es una amenaza permanente desde que inició el gobierno, pues, ¿no? que ya nos aplicaba la muerte cruzada y ahora, sea, ahora está utilizando el presidente del Consejo de Participación, al señor Ulloa, ya destituido. Y cuando nosotros los de la UNES planteamos la muerte cruzada el año pasado, nosotros uh, nos arriesgamos y valientemente propusimos la muerte cruzada y faltaron los votos de algunos asamblistas de la derecha y que definitivamente no sé y qué hora andan ahora andan arrepentidos ahora andan disque arrepentidos entonces es toda una componenda efectivamente por por eso mismo es la consulta para consolidar el consejo de participación la presencia del gobierno al interior y definitivamente también quitar también y también quitar la potestad también ahí está planteando una consulta no es cierto que definitivamente que a los miembros del consejo de participación ya no elija por voto popular, sino que sea la una asamblea. comisión técnica del gobierno uh -huh. y que posesione, el, y que posesione la, asamblea. la Asamblea. Y si en 90 días no posesiona, automáticamente serán elegidos. Ya, pero esto sería para otro periodo, porque estamos eligiendo este momento consejos de, conse, consejeros de participación ciudadana. Ahora, el, el peligro es que gana la consulta, de ganar la consulta, que yo espero que no, pero se quedarían todas las autoridades prorrogadas dos años más, inclusive el mismo CNE organizaría las elecciones del 2025. Efectivamente, eso le favorecería al gobierno a fin de que tape todas las acciones nocivas contra el pueblo ecuatoriano hasta que termine su periodo de gobierno. Estimado sablista, quiero agradecerle por haber estado con nosotros, darnos su visión sobre lo que es la consulta popular. Y hemos también topado algunos temas de la Asamblea. Yo quiero agradecerle por haber estado con nosotros. Siempre bienvenido aquí al espacio de hoja de ruta, a nuestro noticiero Café Simbrosca. Y le dejo para que usted envíe el mensaje final a nuestra audiencia. Finalmente, pueblo ecuatoriano, a tomar conciencia, definitivamente a votar el 5 de febrero, no a la consulta tramposa del gobierno de Guillermo Lazo. Nosotros también estamos impulsando también un voto positivo, un voto real para la lista del, del Movimiento de la Revolución Ciudadana, lista 5, eh, tanto en las parroquias, para las juntas parroquiales, para los consejos municipales y también para las prefecturas provinciales. Ha sido el asambleísta José Huarzaca quien ha estado con nosotros en esta entrevista por Café Sin Rosca. Nosotros regresamos más adelante con más eh, información y más entrevistas. ¿Buscas una plataforma para estar informado? ¿Ya te cansaste de los mismos de siempre? De las noticias sesgadas, de los medios tradicionales, de aquellos que mienten. Pues espera, te presento a Hoja de Ruta. Somos una propuesta de comunicación diferente, más comunitaria, más veraz. ¿Quieres conocernos? Quédate aquí. Te prometemos información de calidad. Contenido disruptivo. Alianzas internacionales. Comunicación comunitaria. Investigación profunda. Y lo más importante, tú serás parte de nuestra comunidad. Somos Hoja de Ruta a Comunicación.